Recientemente acabo de hacer un video donde te estaba mostrando información acerca del sneak peek, esta imagen que sale una vez al mes o a veces dos, mostrando una imagen intermedia de lo que está sucediendo en el próximo manga, está próximamente a ser liberado. Donde te comentaba que dicha imagen tenía un contexto, que no solamente era Himawari, Inojin en la cama y todos felices porque no había muerto, sino que si ellos estaban tranquilos significaba que Boruto había sido controlado, que Yura se había ido. Esto quería decir también que Boruto estaba siendo motivo de investigación y que este estaba siendo prisionero de la unidad especial de la hoja donde Ino es comandante, donde curiosamente puede meterse a tu cerebro y ver cuáles son tus recuerdos y reconocer cuál es tu objetivo. Recordemos que en el pasado quien hacía esto era el padre de Ino y también Ibiki Morino, que era aquel sujeto que estaba terrorífico porque había sido sujeto de muchas pero muchas torturas. En este caso se había convertido en el mejor torturador. Ahora Boruto está siendo torturado para sacarle esta información, pero no de la manera convencional, ya que anteriormente los golpeaban y les hacían muchas cosas malas para saber qué era lo que escondían. En este caso, gracias a la familia de Ino y a esta nueva técnica, pueden escudriñarse dentro de su cerebro y de esta manera conocer, sin que éste lo permita, cuál es su trasfondo. Algo que sería muy importante y muy perturbador para Kawaki, ya que esto podría confundir aún más al octavo Hokage, a la misma Ino que estará dentro de esta investigación, y por qué no, a toda la aldea de la hoja. Recordemos que todo el mundo está dentro de lo que es llamado omnipotencia, confundiendo la vida de Kawaki con la de Boruto, pensando que Boruto es el causante de la muerte del séptimo Hokage, del cual nunca encontraron cuerpo. Asimismo, podemos deducir que la muerte del séptimo Hokage no es un proceso efectuado por la omnipotencia, y por ende puede haber dudas sobre este suceso, ya que no es algo divino. ¿Qué fue lo que pasó con Shikamaru? Cuando Boruto habló con él, donde Boruto le dijo que no importaba lo que él le dijera, él siempre iba a creer que él era el malo, gracias a la omnipotencia. Sin embargo, le dijo que Naruto seguía vivo y que él nunca lo había matado. Esto no está parte de la omnipotencia y por eso hizo dudar a Shikamaru. Entonces este, que es inteligente, fue atando cabos y dándose cuenta que, tal vez, por alguna razón extraña, Boruto decía la verdad, y en realidad, él era el hijo de su amigo Naruto Uzumaki, y Kawaki era el impostor. También está Amado, que gracias a sus pensamientos, y darse cuenta que al que modificó anteriormente su cuerpo fue Kawaki, que supuestamente es Boruto en estos tiempos, no coincide con sus recuerdos y lo que está dentro de su cuerpo. Entonces él, en base a esto, ha deducido, y los conocimientos que él ya tenía acerca de la omnipotencia, que Boruto no es Boruto, sino Kawaki, y que Kawaki no es Kawaki, sino Boruto. Yo sé que suena raro, pero en realidad esto es lo que pasa. Tal vez me he confundido, pero tú entiendes a lo que quiero llegar. Pero para mala suerte del ente conocido como Kawaki, Boruto tal vez, y solo tal vez, se ha dejado atrapar por una razón. Y esa razón es simplemente que el equipo de Ino, tal vez solamente ahí en privado con el octavo Hokage, puedan entrar en la mente de Boruto, escudriñarse en sus pensamientos, proyectarlos en una pantalla y darse cuenta en realidad que lo que dice Boruto
sobre ser el hijo del séptimo Hokage y todos los recuerdos que éste tiene con él, es en realidad una verdad, y que lo que todos están recordando sobre Kawaki como el hijo del séptimo Hokage no es nada más que mentiras, y que esto que están creyendo se debe a un jutsu secreto conocido como omnipotencia. Por eso, mientras Himawari está con Inojin, seguramente están fraguando el plan de entrar dentro de la mente de Boruto, porque este supuestamente es alguien nocivo para la aldea de la hoja y quieren conocer cuál es su plan para así prevenir cualquier desastre dentro de la aldea. Pero cuando entren en su mente, notarán que él no es el enemigo y que simplemente ha sido alguien que ha sufrido los terribles sucesos llevados gracias a la omnipotencia. Por eso creo que tal vez, y solo tal vez, esto fue parte del plan de Boruto, sabiendo por su querido amigo Kashin Koji cuáles podrían ser los sucesos que podrían llevar a un buen futuro, y quizás utilizando esta información sobre el futuro, fue que Boruto se dejó atacar por Yura, asimismo el cual podía haber esquivado con su esencia y con su poder que ya tiene, pero se dejó afectar para caer, supuestamente, entre comillas, en manos de la aldea de la hoja, para que la aldea de la hoja, el octavo Hokage, Ino y todos los demás se dieran cuenta que la verdad que ellos creen conocer no es nada más que mentiras. Ahora lo más interesante será conocer qué pasará con Boruto después de que este sea investigado. Yo pienso que en cualquier momento, cuando ellos obtengan lo de él que él quiere otorgarles, él desaparecerá con el Hiraishin, escapará en cualquier momento, o aparecerá Kashin Koji para salvarlo. Sin embargo, todos los datos que han extraído de él serán situación de estudio, por lo cual llegarán a concluir que Kawaki es el verdadero enemigo. Si te ha gustado este video, comenta el número 66, además de qué piensas de esta teoría. No olvides suscribirte a este canal para llegar a la meta del 1,000,000 de suscriptores. Próximamente haré un videoblog explicándote la razón de por qué no puedo subir tantos videos. Ojalá puedas estar ahí. Recuerda que he sido Deja Arcarjero, esperando seguir llegando a tu casa y demostrándote lo asombroso que es el mundo de Boruto. Más preámbulo, hasta luego. Me despido. Namaste, que Dios los bendiga.